Hello my friends, ¿cómo andamos? Bienvenidos queridos amigos a Subsistence, que ya se puede jugar en 4K. Aunque dado que está desde el miércoles de la semana pasada, aunque dado que tengo muchos vídeos ahí que subiros de Subsistence y no os puedo subir todos de golpe, aunque lo mismo lo hago, total, ¿qué más da? Pues vamos a llegar un poco más tarde de lo que nos merecemos, porque según estábamos jugando martes, la madrugada del martes, de la madrugada del miércoles, el desarrollador sacó un patch que, por cierto, ahora, justo ahora cuando he abierto su system para jugarlo en 4K, os estaba yo dando un consejo sobre el lockpick, sobre la ganzúa, y justo acaba de sacar un patch indicando que a petición de la gente ya no puedes obtener más que una ganzúa la primera vez que creas un Base Command Unit. Así que eso invalida el vídeo totalmente, pero bueno, os lo dejo por si es de utilidad. Bueno, os lo dejo porque ya está publicado, más que nada. ¡Qué pena! ¡Vámonos! Quiero que veáis esto porque... la verdad que... ¡buah! Merece la pena, ver Subsisten en 4K. Bueno, lo primero voy a salir a ver qué tenía ahí cuando he muerto, porque según he empezado, he muerto y no sé por qué. Según he cargado partida, he muerto y no tengo ni idea de por qué. Y aquí no aparece mi cajita ni nada. Estará colgada de algún sitio. Algo tendría yo que tener ahí. Aunque sea, yo que sé, unos pantalones o... ¿no? Para convertirlos en masa. Sí que vi pasar por aquí a un osito. Aquí todo en diminutivos. Un osito muy majo. Que es aquel que nos destrozó la casa. Pues se ha subido a nivel 10. Y sé que es ese. Porque sigue con heridas. Sigue mostrando alguna que otra herida. Os quiero mostrar. A ver si me da tiempo. Las defensas que he construido en torno a la casa. Fijaros, he construido estos pilares abajo, estos wood foundation, intercalados de tal manera que si el oso ve una sombra siniestra detrás de mí y me he mosqueado. Es que se hace de noche, ya sabéis que aquí anochece más rápido que una peli de Drácula. Si el oso ataca, me va a destrozar esos pilares, pero nunca me va a destrozar la base y siempre hay tiempo de construir otros pilares, y prefiero que haga eso a que me amargue la vida. Fijaros, así que tenemos ahí pues como para poner macetas, no sé, pues muy mono, una cosa muy muy maja, muy simpática. Tenemos ahí como pues nada, para poner ahí unos geranios y tal. El tema es que con esta muerte tengo que comprar un respawn. Os voy a ir explicando cosas. Hemos conseguido construir la cama. Y la cama significa no que te rellena de salud ni nada, sino que tienes un spawn disponible por construir la cama. Pero tienes que comprar, ¿no? Buy spawn con potencia que tienes en la base. Entonces ahora yo tengo que comprar uno. Y lo voy a dejar así. De momento solo voy a comprar uno más. Siempre es bueno tener dos porque no se sabe lo que puede pasar. Incluso a lo mejor puede que te quedes con uno. Bueno, bueno, pasad, que no os he enseñado nada. Esta es nuestra nueva mansión. Hice varios proyectos de ampliación. Ya tenemos un banco de armas. En este banco de armas podemos arrastrar el arma que tengamos. Y luego podemos hacer una serie de upgrades. Os lo enseñaré, si queréis, me lo pedís, Tenemos nuestro viejo generador, nuestro acumulador de potencia, nuestro acumulador de masa, nuestro... ¿esto qué es? Ah, generador de masa, que esto consume mogollón de electricidad. Tirando de la potencia podemos generar masa. Esto lo tuve que construir para poder hacer la nevera. La nevera consume, pero la puedes apagar, la fruta y la verdura. Bueno, la fruta no se echa a perder. Y también la puedes utilizar para guardar otras cosas, como lo que quieras. No se va a echar a perder. Y la carne. Yo cuando mato a un animal y tengo carne y no necesito comerla porque voy bien, cosa no pasa nunca,
pues la enciendo hasta que... Bueno, os la voy a encender para que veáis. La pongo en marcha para que la cosa se conserve. Fijaros lo que consume de energía. Ahora mismo a mí me interesa, desde que tienes cama, me interesa aportar ahí, o sea, consumir lo mínimo posible. ¿Para qué voy a consumir más? No sé si tengo algo aquí que pueda tirar a lo loco. Yo creo que no. Tenemos escopeta mejorada, tenemos pistola mejorada. Tenemos tres de piel, nos faltaría una. ¿Por qué? Porque ya teníamos todo. Teníamos pistola, teníamos el shotgun, la escopeta de cañón recortado. Y incluso, bueno, teníamos pistola y rifle mejorados. Y este osito que tenemos por aquí, que se ha hecho un upgrade él mismo, porque sigue teniendo sangre, la misma herida, a nivel 10. A nivel 10, nos ha matado varias veces y nos ha hecho la vida bastante imposible. Entonces, bueno, aquí si arrojamos, bueno, y tenemos la refinería, donde tenemos... Esto funciona muy bien porque no gasta mucho. Fijaros, vamos a ponerla en marcha. La verdad, gasta muy poquito y casi puedes ir consiguiendo energía a la vez que utilizas esto. Claro, teniendo ahora ahí la linterna. Tenemos bastante mineral acumulado, no es difícil conseguir mineral, sobre todo en el emplazamiento de la base. La base antigua era más difícil, había que moverse mucho. Y bueno, pues hicimos estas paredes, fijaros cómo hemos hecho el techo. Digo, ¿cómo hago el techo yo para que tenga una forma así continua? Pues de esta manera. Así puedes ampliar hacia, digamos, estamos con dos unidades de base, más nuestro porche. Que... Poneros un abrigo, que hace mucho frío aquí. Aquí hace mogollón de frío. Mira, se ha quedado residente ahí un nivel 1. Han subido, ¿eh? Han subido la... A ver, antes de que me muera. 180 no era un nivel 1, ¿eh? Será un oso. Es un oso lo que tenemos ahí. De nivel 1, no un lobo. Correcto. Bueno, mañana lo vemos. Tenemos un porche ahí con nuestra jardinera. Y tenemos también debajo de la casa una granja. Yo conseguí coger una gallina. Después de matar la primera, maté la primera y como ponía, es domesticable y tal. Digo, no sé las reglas de este juego. Lo mismo la metes debajo en el gallinero y resucita. Y la metí. Y no resucitó. Así que al día siguiente salí por ahí, de vuelta, y me encontré con que al lado de un árbol había una gallina. Y me acerqué a ella y no hizo nada y se quedó quieta. Y entonces extendí la mano, me ponía a coger, ¿no? Y cogí la gallina viva sin ningún problema. Digo, fíjate, lo mismo es que una vez que matas la primera gallina, como todas son tan tas, como se dice de las gallinas, no es que lo diga yo, pues entonces ya se ha corrido la voz y dice, no, este tío no te deje, no huyas de él porque te pone casa y te mantiene y tal. El caso es que la cogí sin ningún problema. Después de esa gallina que metí y no sabía qué darle de comer, luego he descubierto que, porque probé a meter semillas, probé a meter los berries y nada, nada, nada. Los tomates es lo único que le puedes dar de... Le di hasta algodón, le di carne podrida, probé de todo, ¿eh? Y con un tomate pues las alimentas, pero no me dio tiempo a descubrirlo. Y cuando volví ya con el tomate todo ilusionado, descubrí que la gallina estaba tumbada, como quieta, como muerta. Y efectivamente la había palmado. Después de esa gallina, todas las demás gallinas me siguen dando de lado como anteriormente ocurría. Vaya, nos hemos quedado con toda la charla, claro, es que yo cuando juego para mí no me enrollo tanto. Maderita, maderita. Danos, no hemos muerto, pues podemos darnos el lujo de echar leña al fuego. Hace frío, ¿eh? Bueno, fijaros qué calidad de texturas, ¿no? El juego ha mejorado también mucho, en muchos sentidos.
Pero jugarlo en 4K y el streaming, vosotros, aunque lo veas a 1080, vas a verlo mucho mejor, porque la compresión de AMP4 de 4K es mucho mejor, no hay tanto cuadrito y tanta porquería. Entonces, fijaros, las texturas están muy bien, la verdad que da gusto. Yo ya se me hace difícil, y como no veis la serie demasiado, los clásicos, quiero decir, no los nuevos que venís, pues se me hace difícil jugar este juego en directo mientras YouTube no permita subir 4K, porque el 2K no me mola nada. El 1440 no, yo creo que no merece la pena, no se gana demasiado. Entonces, todo es un mundo lleno de color, como decía la sintonía de Walt Disney. Voy a enseñaros mientras amanece, porque esto es como una teletienda. Como no voy a editar este vídeo, voy a enseñaros el tema de la mejora de armas, en el banco. Para los que estáis siguiendo mi serie y no lo habéis visto en otro sitio, pues os lo enseño. Aquí nosotros podemos mejorar cualquiera de las tres armas. Tenemos que colocar el arma aquí. También puedes crear el arma directamente, pero no hay ninguna ventaja. Nosotros tenemos mejorada la potencia de fuego. De momento, yo creo que es lo más importante. ¿Por qué? Porque tener más balas y tener más capacidad de recarga, o sea, más velocidad de recarga, pues si en vez de utilizar 5 balas para matar a un lobo o 6, yo puedo utilizar 3, a mí que me importa el tamaño del cargador y la capacidad de recarga. Para subir a otros niveles, pues sí. Lo que consume es fragmentos de cobre. Refina. ¡Ey! ¿Habéis visto? ¿Pero esto qué troleo es, tío? ¿El oso por aquí? Esto ya es casi paranormal. Este oso nos está buscando las vueltas. Aquí hay una roca. No nos puede atacar el oso. Espera, vamos a dejarnos de charla. Que este oso hay que cargárselo. Sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Y no sé si tengo, hardware suficiente. Es decir, munición. Qué emocionante. Pues no tengo. No tengo rifle. No tengo munición de rifle. Me falta una piel, sí que tengo suficiente cartuchos para la shotgun, pero necesito una piel, una de piel, no tengo. Aquí los osos se nos quedan residentes, amigo. Con esto que hemos construido, quizá ahí quede un hueco donde pueda entrar él y golpear este pilar que estoy viendo ahora. Estamos a salvo de las embestidas directamente a nuestra estructura. Vamos a echar un vistazo al osito. ¿Tú de qué vas, chaval? ¿Cómo has podido? ¿Veis? La casa está. Vamos a subirnos. Que nadie se mosquee porque haga aquí. ¿Cómo has podido pasar si estamos pegados? No me digas que ahora vienes a golpear aquí. Estamos en directo y justo el lugar donde no habíamos construido defensas. Es mejor que no nos vea. Es mejor no atacarle, de hecho. Vamos a hacer como que no le vemos. Porque yo estaba tan contento y voy a hacer un gameplay en 4K donde os muestre las mejoras de nuestro nuevo standing. Y todavía hace frío, además, ¿eh? No puedo apagar el fuego. Y de repente os estoy enseñando el arma y aparece ahí como la aparición, la estela, la cabeza, el trofeo del oso, atravesando la casa y una puerta. Bueno, esta es la dificultad del juego, que no para de sorprenderte. O sea, yo no sé hasta dónde puede llegar este juego, aparte del rollo multijugador, porque la complicación es continua y las sorpresas son continuas. Yo ahora me he quedado flipado, de verdad, con esto que nos acaba de pasar con el oso. Os estaba explicando la mejora de armas. Estas piezas son las que os lo he mostrado en un vídeo, que encuentras solo en las cajas chetadas, que yo sepa, solo. En las otras seguro que no, os lo puedo garantizar. Las normales no.
solo en las cajas chetadas que necesitas ganzúa. Los circuitos, que esto llega un momento que te aburres ya de tener tantos circuitos. Y el cobre, que una vez que tienes pico y refinería y acumuladores de potencia, la verdad que se lleva muy bien, ¿eh? No cuesta demasiado. Luego puedes aumentar clip size para los que no os manejáis con el idioma. Es el tamaño del cargador, la capacidad del cargador, y reload speed es la velocidad de recarga. Entonces cada cosa tiene varios niveles, ¿no? Para cargarnos al oso nivel 10, que yo me he enfrentado a él con un cargador entero de rifle disparándole desde lejos, con la pistola mejorada y con el shotgun, y no he podido. El nivel de resistencia de un oso nivel 10 es de 400 y la velocidad de sprint es impresionante. No te va a dejar nunca, nunca te va a dejar en paz. Bueno, parece que ya amanece y tenemos que darnos un rulillo. O sea, ya no es que ya amanezca, es que parece que ya podemos tirarnos. Espera, voy a dejar la cerilla, que ya solo nos queda una. No, aquí. Y tirarnos a la aventura. Hay un problema con la captura en este mismo instante. Y este tío no se va. A ver, tenemos algodón. Tenemos que recolectar algodón. No, no sé tampoco si esto se echa a perder. Ok. Y necesitamos conseguir munición. Y plantar. Yo todo esto lo meto en la nevera. No metí la ceniza. Me voy a tomar una botellita de cherry. Y me voy a tomar un tomate. Y voy a sacar... Voy a hacer un split de esto. Y voy a llevar una de agua solo al huerto. Espera, aquí tengo semillas de algodón. Para aburrir. Con el algodón aquí acabas aburriéndote. Y claro, los tomates. Tenemos ahí una, dos, tres. Y el oso libidinoso. Ah, vale, es que ya está petado de fertilizante. No me he dado ni cuenta. Bueno, pues las cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Aces to aces. Ground to ground. Y así sin nada, nos vamos a hacer un rulo lejos del montanal oso. Chon, 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 chon. Comienza la aventura. Bueno, fijaros que bien se ve todo. Con los gráficos. Si encontramos un momento de paz. Porque esto es el... ¿Qué es la...? ¿Oso Park o qué? A ver, ¿ese quién es? Ya he terminado poniéndoles nombres. Es otro nivel 1. Vamos a subirnos aquí a meditar. Que os quiero enseñar alguna cosa más. Espera, ¿qué meditar? No, dejadme en paz un momento. Me voy a por una caja que he visto ahí. Lo demás me importa un comino. Antes de que el dispam se la lleve. Os iba a enseñar el modo consola, que salió también ayer. ¡Ey! Electrode. A ver si encontramos un lugar seguro. Bueno, el lugar más seguro es quedarnos en casa. Bueno, este es el modo consola. Teclado europeo, teclado USA, USA, el signo igual, teclado europeo, el signo más. Si nosotros aquí, por ejemplo, ponemos... No, la verdad que hay que investigar los comandos. So fog. Quitamos la niebla. Fijaros qué guay se ve. Qué bonito. La verdad que mejora por momentos el juego.
para ser un early. Yo insisto mucho en lo del early porque muchos de mis suscriptores que estuvieron en el directo en donde estrené esto, los listillos que ya se llevaron sus puntos, decían, bueno, un early access tampoco tal, ya lo hizo Paul, ¿no? Pero, pues vete con Paul, que no, no te vayas, musgo, que yo te quiero mucho. Pero el tema es que está muy bien terminado para ser un early, ¿eh? Ahí tenemos un lobo. Vamos a volver a poner... Bueno, ahora vamos a poner show post-process. Y fijaros, tenemos una especie de HDR. O sea, me encanta el juego. Y vamos a ponerle también el fog. Show fog. Entonces ahora tenemos una mezcla del show post process, ¿eh?, y de la niebla, que mola, y así vamos a ver el gameplay ahora. Por supuesto puedes arruinar el juego si das con los comandos de modo Dios y tal, yo no lo pienso hacer. Yo dejé de jugar GTA precisamente por los cheats. Perdió toda la gracia, el juego lo he contado varias veces, Jorge Segura y yo jugábamos en mi PS3 en casa a todos los GTAs. Y cuando descubrimos los cheat codes, las sesiones se convertían en chain smoking con Jorge y yo. Venga, ahora me toca a mí, ahora me toca a ti. Subidos encima de un rascacielos, construyendo helicópteros, parapentes y tirándonos todo el rato y no hacíamos nada, ya no se hacía otra cosa. El juego perdió toda la emoción. Entonces yo soy enemigo de chetar los juegos. Ahora sí, ahora entiendo avances rápidos en este juego que he visto por ahí. Hay mucha gente que juega en condiciones. ¿Os gustan las vistas? No sé de qué vamos a comer hoy, pero bueno. Afortunadamente, como venís poquitos a ver esta serie, me sale muy barato haceros la comida. O sea, ha mejorado mogollón. Yo desde que hice el directo no he parado a jugar a otra cosa. O sea, que le he echado bastantes horas. Ya os digo, escucharéis el sonido un poco creepy, pero es un problema de la configuración de mi capturadora. Cuando paso de 1080 a 4K y pensé que sonaba bien y no. Pero ya me he puesto a grabar, nos ha pasado lo del oso. Digo, paso de repetir que mola lo del oso. Ahora es lo del lobo. No veo nada nuevo, no veo nada nuevo. Pero bueno, sobre todo el título de este episodio, ya habéis visto, es no sé qué en 4K. Se subsistencia mejor en 4K. Subsistency. Aquí tenemos la base intermedia que construimos. ¡Ay, qué recuerdos! Que construimos. Está allí, ahí detrás de esa colina, ¿eh? Ahí bajas, hay una bajada mortal. Y ahí está la base intermedia, para que veáis un poquito. Porque los otros vídeos que habéis estado viendo en plan guía, en realidad es un edit que he hecho de mi afán por sobrevivir. Entonces no tenía tiempo para recrearme. A mí no me gusta comentar después. Me gusta más comentar según grabo. Y se podría editar este vídeo también, pero no me da la gana. A ver, vamos a coger fibra. Estoy así como... Este episodio va más de... Bueno, pues aquí tenemos los osos.
O sea, va más en... Mira que se ve en 4K. No va de otra cosa. O sea, que si ya te aburres, ya te puedes ir. Es lo guay de este juego. Nunca sabemos qué nos va a pasar. Vamos a ver qué nos pasa hoy. Hasta da la sensación de que hay alguna suerte de algoritmo en este juego que hace que cuando dices, anda, una de metal, voy a por ella, un lobo que pasaba por ahí coja y diga, voy a por el metal. También me fui de la base. Por el oso que tenemos ahí. Necesitamos munición. Y ahí tenemos un cofre. Vamos a por él. Este es otro de los, es uno de los tres, de los cuatro tipos de cofre que hay. Está el de madera, nivel 2 a 95, como tiene que ser. Os puedo confirmar ya que el lobo nivel 3 es el que siempre, parece ser que siempre da piel. Qué susto, es que la verdad, fíjate que yo estoy tan relajado con este, esta edición de 4K que no debería preocuparme, pero la verdad que lo hemos pasado mal y menos mal que ahora ya tenemos la cama. Necesitamos, aparte de fibra, que estoy cogiendo, llevamos muy poquito recolectado. La fibra viene muy bien para el tema de la leña. Viene muy bien hacerte bricks comprimidos. Cuando ya has superado la fase no tengo cuerdas, Dios mío, no tengo cuerdas porque no hay fibra, puedes pasarte a la fase paso de talar árboles, porque el brick lo que te hace es que te llena. Y vas poquito a poco pillando ahí, según vas haciendo otras cosas, vas haciendo otras misiones, pues tú te haces ahí con tu brick tan ricamente. Nos golpeó por aquí este oso y el oso se coló por aquí, se subió por aquí. A ver si me voy a quedar ahí glitcheado, que el juego en eso... Salvo la catástrofe, espero que vierais que tuvimos, que fue súper emocionante. Fijaros aquí también el tema este de las escaleras. Bueno, paso de explicaros eso, que me voy a poner un cofre, que aquí lo que manda es la ambición de recolectar cosas. El tema de las escaleras, tenemos estos dos tipos de escaleras. Escalera 1, escalera 2. Tenemos dos tipos de escaleras. La de foundation, la de base. Y esta de aquí. Yo me he construido esta porque esta de aquí abajo no tiene más juego que el que estáis viendo. Y la mayor parte, los osos parece ser, y los atacantes, los lobos, me esperan siempre en este lado de aquí porque saben que hay... yo vengo vendidísimo. Porque si vengo corriendo por aquí no podía dar... Tenía que dar la vuelta, venir ahí. Y como hice la ampliación, además, de la casa, ¿veis? Como dice la base, que en inglés es base, base, es base, de ver, pues venir aquí a hacer este giro ya te estaba matando el oso ahí, ya te estaba dando un zarpazo mortal. Vamos a guardar lo que tenemos, porque este va de tranquis, este EP. Vamos aquí de buen rollo. Me voy a comer la chocolatina, because this is nice, esto es tonto. Y me voy a subir esto, me voy a hacer munición. Clavos, ya pasaron los malos tiempos, la época dura de los clavos. Ya la superamos, esto va por épocas, la época de las cuerdas, la época de busca metal. Siempre hay una época así que tienes que andar buscando algo. Espera un momento. Ahí, que estoy con el zoom de otra configuración.
Entonces, vamos a ver si nos sale alguna. Nos sale munición. Una. De rifle no nos llegaba. La pólvora es una de las cosas que te llega mucho, pero te piden. Te pide bastante. O sea, hacen falta bastante unidades de pólvora. Fijaros que ya hemos dado la vuelta al marcador con los circuitos. Toma. Y hemos conseguido también agua, lo cual me parece pues bien. No muy bien, bien. Básicamente, voy a comer esto. O sea, vamos a mezclarlo. Esto solo puedes mezclar una, que dos ni que nada. Solo una, ¿vale? Y aquí puedes guardar esto, por ejemplo, sin ningún problema. Vámonos. Que la base vaya cargando. Fijaros, parece que se ha roto la puerta, pero es porque estamos ahí muy pegados. Gírate un poquito. Ahí. Una vez que has alcanzado este statu quo, aparte de que este equilibrio, ¿no? Este, bueno, ya está todo resuelto, que es mentira, nunca lo alcanzas. Las cosas que ya haces como automáticamente es coger la hierba verde, el metal, siempre lo coges, ni lo piensas ya, ya ni te alegras, salvo cuando lo necesitas así en un punto urgente, en un momento de urgencia, de emergencia. Las fibras, hay que tener cuidado porque cuando no necesitas fibra, hay veces que te dices, cojo esta y cojo la siguiente y acabas dirigiéndote directamente a un lobo. Aquí me ha parecido ver. Algo en el indicador. Es la vez que juego con más tranquilidad a Subsistence. No había jugado con tanta pachorra antes. La verdad, tenemos un oso residente, o sea que. Pero bueno. Ya tenemos un nivel que. Un nivel ya en la base. Que ya buscaremos caminos por otros lugares. El tema de las gallinas y los conejos. Eso sí que miré ayer en el foro de Steam. Porque ya me tenía un poco desquiciado conseguir las malditas plumas. Y decían, en el foro de Steam decía alguien, no, pero solamente hace falta. La voy a jugar. A ver si me persigue. Un lobo de este nivel, de nivel 1, corriendo un poco le cansas. No sirve de nada subirse. Fijaros, no sirve de nada subirse en las rocas, ¿eh? De nada sirve. Pero bueno, si insistes en venir a por mí, puede que me dé tiempo a coger la pistola y sacamos algo de nutrientes. También puede que ahora el lobo de repente aparezca aquí. La pistola la dejé aquí porque os estuve enseñando esta movida. Vamos a cogerla. No sé cuántas balas tengo aquí. Y a ver si nos da tiempo a cargarnos al lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo. Ok, me llevo esto, me llevo esto. Esto lo dejo aquí. Con la fibra que teníamos ahí, casi casi nos sale. Voy a dejar esto ahora aquí de momento. Y aquí, ahora mismo con la pistola. Nos salen 5 balas, que es un poco justo, ¿eh? No, yo no me fío. Y eso que tenemos mejorado esto.
Lobito. Que me has hecho perder varias cajas de algo. Ahí está. Estos de nivel 1 se piran, a veces, si los disparas desde lejos. Especialmente desde la caseta. Nos hemos quedado, pues. A ver qué hay osos por aquí. No nos fiemos. Con 5 balas de. Mejorada la pistola. Una piel, justo lo que necesitamos para hacerla. ¡Qué suerte! Para hacer el shotgun, que era la misión un poco que teníamos hoy. Vamos a hacerlo. Y vamos a hacer la comida. Bueno, esto lo vamos a meter en la nevera. La carne la dejo aquí en la nevera y la ponemos en marcha. La grasa la dejo aquí preparada. La grasa es genial, es un invento genial con la estufa. Sacas mogollón, con 2 de grasa sacas mogollón. Esto se estaban quejando y lo van a corregir en el juego. Y aquí ya tenemos para hacernos nuestro primer shotgun. Bueno, nuestro segundo, perdón, que primero. Necesito madera. Tengo allí. Y tengo metal. ¿Más madera? Pues no me va a llegar esta madera. What the what? What the what the? 3. Y son 5. Tenemos que salir. Vamos a dejar esto aquí. Bueno, hay que salir. Bueno, venga. La nevera, qué ruido hace. Hay que llevarla a arreglar. Me han hecho presupuesto. Y con un motor te sale casi como comprar una nevera nueva. A ver si se ha regenerado. Se ha regenerado. Okay. Subsistence. Ay, que se hace de noche, qué guay. Hemos pasado nuestro primer día juntos en 4K en Subsistence. ¿Os ha molado? Antes de que termine el día, vamos a acabar con la shotgun, ¿no? ¿Qué pasa? Que voy a estar corto de. Tengo que hacer una más, creo. ¿Lo estáis pasando bien? A ver, esto aquí. La piel aquí. Llegamos a hacernos una camiseta, pero en la misma muerte perdimos. Además de la camiseta, arma mejorada, pistola mejorada. Y fue un desastre. Fue absolutamente trágico. Y necesito metal, ¿verdad? Y un brick más de madera. Y nos van a quedar, nada, 2 tarugos para la. Para el fuego de esta noche. No sé qué película ponen. Ninguna. Vale. Shotgun. Where is the shotgun? Ya lo tenemos. Vamos a hacerlo. Oscar. Andamos mal de metal. Andamos mal de metal, amigos. Bueno, el shotgun a mí me ha decepcionado un poco. Lo utilicé con el oso de nivel 10. Después de 5 disparos de rifle. Y no le bajó nada. Nada, la salud. Pero nada es nothing.
Y no sé, pues un Sokan. No sé, amigos. Vamos a cargarlo. Esto molaría. Puedes cargar 5 disparos, en el shotgun. Es de noche. Estamos jugando en 4K para vosotros. Y creo que es bonito despedirnos con una salva. Me voy para adentro, que hace frío. Os dejo. Hasta mañana.